Looking for this? Surprise! Fragile warped me here. I finally got to visit the beach. Well, her beach. Don't worry. I didn't come all this way for the sightseeing. Your beloved BB has a serious issue. You may recall me explaining that these incubators connect BBs via the chiral network to their still mothers back at HQ. Bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. Their place is not here with us, nor with the BTs over there. They belong precisely in between, with no greater affinity for one world or the other. But BB-28 here has been leaning further and further towards the world of the living. Towards you, Sam. It's because we're partners. Partners? Sam, a BB's a tool, not a human being. Bridge, yes. Baby, no. So tell me what the problem is. This tool, this weapon, is transforming into a living being. It's gaining weight. Its brain activity is increasing. It's accumulating memories. BB-28 is becoming self-aware, becoming an actual child. Doesn't sound like a problem to me. It's hardware, Sam. Manufactured for a purpose. A purpose it cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Which hardly matters, because at this point, it'll cease functioning within a couple of days. Cease functioning? That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. What do we do? We reset it. You'll have to leave it with me, of course. I'll cut the cord that links the two of you and then perform an operation that reconnects it to the other side. Think of it as a little tug to correct its alignment. To put it back where it belongs, right between the world of the living and the dead. But like I said, you'll have to be without it for a while. You're sure this'll work? Of course. One catch, though. The surgery may erase its memories. Erase? You'll forget me? Relax. The BB will still function as intended. You just have to trust me. Come on. I'm telling you, it's like a game. Just select retry and start again! And this is why I hate these things. Sam... I was already filthy from my trip through the beach, but now your BB has added insult to injury. Bueno, pues vaya intro hemos tenido aquí con Deadman, que no sé qué coño le pasa. No sé yo si será el que cambió el software. Se nos ha llevado a Bibi, cosa que me parece fatal. Vamos antes de ir con él. Bueno, bienvenidos a todos, antes de nada. Qué maleducada. Muchísimas gracias por estar aquí. Es el episodio número 29 de The Stranding. A los que os incorporáis ahora, tenéis la lista de reproducción abajo con los episodios anteriores, por si queréis verlos antes de ver este. Y yo lo que iba a hacer básicamente es mirar si ya puedo, efectivamente. Esto del estabilizador. Stabilizers. They help you stay upright if you stumble. When you attempt to regain your balance, they automatically engage their attitude control system to provide assistance.
And if that isn't enough to stop you falling over, they'll reduce the impact for you and your cargo. Lo que pasa es que todo no cabe. A ver, o llevas una cosa o llevas otra. Tenemos contenedor de munición extra, que esto sí me interesa llevarlo. Tenemos bolsa grande, esta es la de granadas, pero podríamos quitar la batería extra. Y hacer una de nivel 2, que no sé si cabrá. Sí. Y ya no cabe nada más, no sé si realmente... La protección de la mochila está al 93. Bueno, lo que no entiendo es por qué no... ¿Eh? Ah, vale. Muy bien, antes de entrar, repito, vamos a mirar nuestro correo, nuestro email. Esto no me libro ni en los videojuegos. Charles Khan, espero que no te haya atrapado, no te hayan atrapado los terroristas. Vale, no. Mamá, el ángel caído. Este es Aaron Hill, de Mountain No City, que nos dice... Mountain No City ya forma parte de la SUCA. Locke me ha explicado que fue un gran malentendido. ¡Qué alivio! Y la Brea ha desaparecido gracias a esa bomba. Te sonará raro, pero ¿recuerdas el Odradek del hombro izquierdo de mamá? Antes no le daba mucha importancia, pero alguien me dijo que era un símbolo de expiación. Aunque le quitaron a su hija, mamá no podía dejarla ir. Por eso rompió su vínculo con Locke. Pensó que después de eso no podría redimirse. Como un ángel caído que jamás podría regresar al cielo. Un Abecetibou, esa criatura de un ala que siguió a Belcebú hasta Egipto en una ocasión. Supongo que mamá se sentía inspirada cuando rediseñó su Odradek y lo usó para consolar a su hija fallecida. Es extraño, aunque supongo que ella misma ya estaba muerta. Ahora todo esto parece cosa del pasado. El malentendido ha quedado resuelto y las hermanas vuelven a estar unidas gracias a ti, Sam. Por fin mamá ha reunido el coraje para cortar el cordón y enviar a su bebé al otro lado, donde le corresponde. Las dos son una y el ángel caído tiene una segunda oportunidad. Menos mal, porque no hay nada que sea totalmente irreparable. O eso me gustaría pensar. Landon, fui a la playa. Sam, hasta que apareciste con esa sangre estaba muerto. Recuerdo estar en una camilla mientras me llamaba un colega. Lo oía, aunque estaba inconsciente, pero de repente me vi ahí tumbado. Nadie se percató de mi presencia. Una luz bajó del techo, era brillante, tanto que tuve que cerrar los ojos. La sentía. Sentía que tiraba de mí mientras flotaba hacia ella, oía las olas romper en la orilla. Cuando abrí los ojos estaba al lado del mar, a solas. No sabría decirte cuánto tiempo estuve allí. Me parecieron años, pero también parecía que acababa de llegar. Entonces escuché una voz y la busqué bajo las olas. De repente algo me agarró de la pierna y empezó a tirar. Lo siguiente que sé es que estaba despierto y mi colega gritaba, está vivo, está vivo. Fui a la playa y volví. ¿Qué habría pasado si me hubiese quedado? Vale, este es Langdon, que es al que llevamos la sangre desde el norte de Mountain No City hasta el centro de distribución de forma urgente. Y bueno, nos ha enviado un par de correos. Muy bien, pues lo que quería mirar son en datos el tema de uno de los consejos, entrevistas. Los me gusta hacen que el cuerpo segregue oxitocina, la situación... Bueno, quería mirar un poquito de qué va eso de la playa, porque no lo termino yo de entender. Entiendo que es donde vas cuando mueres. Ponedlo en comentarios. Y así continuamos con la historia principal. Pues eso, que ya habéis visto lo que ha pasado. Date una ducha, dice. Con ese dentro. Este yo creo que es un terrorista. Te podía secar, ¿no? ¿Qué ha hecho con Bibi? ¿Qué hace? No one can spy on us in here. It's just you and me. No audio records of what we say. No video for lip reading analysis. Get closer. Die Hardman cannot know of this. Understood? Dave Hartman. I've been doing some digging into the first BP experiments. Officially, they were suspended by the government following a void out which claimed the life of the then acting president.
documents were shredded. BB technology banned, yes? But obviously, the experiments continued in secret, on the direct orders of President Strand. Bridget? The BBs were essential to solving the mystery of the Death Stranding. Oh, she had big plans for them. They weren't designed just to be BT detectors. She wanted to incorporate them into the chiral network to facilitate travel to the beach. But none of her plans ever came to fruition. And now BB Tech has fallen into terrorist hands. What's Die Hardman's part in this? I'm afraid to find out. I don't know how long he was working for Strand. I don't even know his real name or his face. I thought you might, since you two go further back. He was already wearing a mask when I met him. Something about burning his face. Right. Sorry. Any data we have from back then is classified at the highest level. As far as I know, the director is the only one with clearance. Se está poniendo lo nervioso. But the chiral network presents a new opportunity. By compiling fragmented data in the public domain from all across the country, I might be able to piece together a little more of the puzzle. Be careful, Sam. They're watching. Well, Sam, you're a good sport. I'll give you that. Still, it's a fine way to get out of doing the laundry. Just fix BB, all right? Oh, no. You'll be doing the fixing. I'd never manage without your help. Check the delivery terminal upstairs for the details. When you're ready, of course. Bueno, o sea que tenemos que... Hombre, algo olía un poco mal. Anda, mira las figuritas. Este es el bichejo que nos hemos cargado, ¿no? Esos pequeñitos son dos que me cargué yo. Igual que esos y bueno, los EVs, qué chulo. Que no sé por qué no me deja. Vale, lo primero que vamos a hacer es irnos. Todos esos encargos son encargos pendientes que tengo, que los haré fuera de cámara. Bueno, interesante se está poniendo esto. Vale, vamos a guardar primero y a conectarnos. No tenemos a Vivi, cosa rara. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapon. Dead man tells me your BB isn't performing to spec. We'll have to put your primary mission on hold until we restore its functionality. It's our only Doom's compatible unit. And you're gonna have to deal with more BTs as you head further west. Case in point, Emily's informed us of a tar belt outside of Edgenot City. A massive region crawling with BTs that Higgs supposedly summoned. And as much as we want you to get her out as soon as possible, you'll have a snowball's chance in hell without your BB. So your first priority is to help Deadman restore it to working order. And since he's on site, maybe the two of you can discuss it in person. Sam, I'm a little busy at the moment, so I hope you don't mind if we stick to Hollow. First, I need you to link up a few preppers in the area so we can increase local chiral density. That's to bolster the connection between BB-28 and its Steel Mother. Then, as I explained earlier,
we need to correct your BP's alignment. To facilitate that process, we need to quite literally put some distance between you two. Keep it here while we send you out. If everything goes to plan, your BP should resume normal function. Fortunately, this plan advances our other objectives. We want to integrate this region into the Chiral network anyway. So build relationships with the Preppers by making deliveries and convince them to come on board. It's not easy to make a home for yourself in those mountains. Even so, plenty of people had a mind to try. You'll find shelters scattered throughout. We've got a whole list of orders from them waiting to be processed. Remember, though, that you're dealing with folks who chose to live out there. Folks who probably value their privacy. Don't think for a second it'll be easy to win them over. You'll have to earn their trust, bit by bit, job by job. Another thing, Sam. You'll be making runs without a BB for a spell. That will vastly diminish your ability to detect BTs. So keep your eyes and ears open for anything out of the ordinary. And stay the hell out of the rain if you can help it. Vale. Robótica y doctor. Bueno, aquí ya... no vamos a poder... No vamos a poder usar el transporte. Así que vamos a almacenarlo. Y ahora recuperamos los objetos de la taquilla privada. Entonces, vamos a mirar carga perdida. Vale, transporte flotante. Esto va a ser lo mejor. Grabamos, por supuesto, antes de comenzar una nueva misión. Ya sabéis que hay que guardar. Por lo que pueda pasar, hasta el momento nos ha salido bien la cosa. Pero no está Vivi. Así que nos va a costar más. Sam, you read me? Lachna? Lachna. Calling you via a bridge's dedicated line. I've been asked to carry on in my sister's place and provide you with support. We're whole again. One. Forever and always. We still speak, so I shouldn't have any trouble getting up to speed. You back with bridges then? It's not about that. Never was. It's about what she wants. What we want. And why shouldn't we help you? You helped us. We're all connected now. Vale, o sea que tenemos que hacer eso para que nuestro Vivi se sienta mejor. ¿Qué te pensaba, guapo?
Muy bien, pues vamos a ver. Entrega de muestra medicinal, médico. Ningún daño, no ha sido difícil la entrega. Entrega completada, 46 likes, condición bien, entrega zona de montaña, nueva ruta de entrega. ¿Dónde estamos? Ah. 584,7 metros. Diferencia. Bonificación de peso. Muy bien. Una estrellita, dos estrellitas y media. Bueno, tres cuartos. Evaluación de encargo. Entrega, los likes. Otro jugador ha usado tu estructura. Genial. There's something I've been meaning to ask. Would you help me join the UCA? If me being a part of it ensures more people get the medical attention they require, pues then sí. It's well worth the hassle. Pues este ha sido fácil. La siguiente seguro que no es tan fácil. Este nuevo Cupido. Pues aquí lo tenemos, cobertura de red quiral, región central, nueva conexión establecida, doctor se ha unido a la Suka, ya podemos ver las construcciones de los demás jugadores. Thank you for that. I might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. Yo siempre todo lo encuentro útil. Una nueva mochila, una nueva cantimplora. La cantimplora se ha mejorado a nivel 2. Produce un tipo de Monster Energy que restablece más resistencia que la del nivel 1. Oye, gracias, majo. Tus deliveries han salvado vidas. Y, como sabes, cada vida que salvado es una menos BT to do with. Which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. Don't give up. No, no me voy a rendir. Uy, no me conoces. I see you've put another shelter on the network. Nice job. Chiral levels are increasing as predicted, which is good. As for BB-28, you'll be pleased to hear the operation went well. There should be no need for additional major procedures. We're not out of the woods yet. But I think it's safe to say that the worst is behind Maybe. Us. All that remains is to continue expanding the network. Monitor changes as chiral levels increase and make adjustments as necessary. Tiene la frente cosida, ¿eh? Keep it up, Sam. Con grapas y bastante mal. Se le ha quedado una cicatriz. Good work. New order available. Please access delivery. Vale. Entregas con bots aquí. Urgente. Esto, hasta que no tengamos carretera, no. Con plazo estricto. Mountain No City. No, no vamos a poder. No nos vamos a arriesgar. Lo que sí vamos a hacer es una escalera más. Y un par de estos. Y un par de estos. Y ya está. ¿No? Porque el resto lo tenemos. Armas también. De momento vamos a unir... Vamos a ir al otro asentamiento. No nos vamos a meter en movidas. No sé dónde coño está el otro asentamiento. Ah, estaba más lejos. ¿Dónde está? Uf. Pues no sé si venir para acá a ver qué se cuece por aquí. Aquí hay aguas termales. Hola. Vale, pues... No sé si bajar... Y venir por aquí. Y de aquí venir... Uf, esto va a estar chungo.
Subir, cruzar esta montaña. Esto está tomado por culo. Bueno. Muy optimista he sido yo. Vamos a tener que volver por donde hemos venido. A ver desde aquí, vamos a quitar por aquí, tendremos que ir esquivando un poco la montaña, por aquí, hasta aquí, hasta aquí, por aquí, subimos por aquí y no sé, a ver. Vivi, tenemos menos percepción. Nevada de declive. Las nevadas de declive aceleran drásticamente el paso del tiempo, con todo lo que entra en contacto con ellas, como ocurre con el declive normal. Los contenedores de carga se deterioran si entra en contacto con una nevada de declive. Qué bien. Se va a destrozar todo, ¿no? Aquí, como no está la red, pues a joderse, porque no podemos hacer un refugio ni podemos hacer nada. Te cagas, nos va a cargar todo. Por ahí. Pero nosotros teníamos percepción también. Aunque no podamos verlo todo, algo podremos ver, ¿no? Joder, que si necesitamos a Vivi, madre mía. No veas si se nota. Quiet, dumbass.
El Gradek no nos avisa. Da el portón brutal. Hala, jódete. Descanse en pedazos. Vamos, Sam. Vale, ya estamos aquí. Uf, estoy pasando fatal. Queda todavía unos buenos metros, Y no sé cómo coño vamos a llegar desde aquí. Creo que no, ya no hay UVs. O sea que la nieve es peor que la lluvia, tú al loro. Estamos perdidos. Dios, estamos llegando ya. Llega al muelle de alto rebote. Delivering cargo. Oh, you made it. Handled with care, I see. Y sincero, Con lo que hemos pasado sin un daño, Nueva ruta, dice. Esto quiero ver qué es, porque es un corazón. 1898,8 metros.
dos y... Bueno, más o menos. Condición de carga no ando muy allá, ¿eh? Será por los bots. Is it true that a contractor let me access your schematics and so forth? I want to share my research with everyone. Let them read it. Let them learn from it, like I learned from their work. Make me a part of the UCA. Ay, mío, Sam, hijo, estás hecho polvo. Otro a la saca. Nueva conexión establecida. Robótica. Exoesqueleto todoterreno. Ostras. Nivel 1. Podemos acceder ya aquí a los Mendas Lerendas. Very good, very good. Guess we're in this together now, Sam. I'd love to show you around the place, but it's a terrible mess. Thanks, Sam. BB-28 appears to be on the road to recovery. Its affinity with the other side is growing stronger, as we hoped. The convulsions and spasms have ceased as well. Pero I know si it's tough out there without a BB. Espasmos. You've got to keep on fighting. Yo creo que este es el que... Just like the kid is. Just like BB-28 is. Sam. Yo creo que no es Die Hardman, es Deadman. Check the terminal in Mountain Knot City for the details. And do it soon. Sounds like someone is in need of medicine. Bueno, pues muy rápido no podemos ir, ¿eh? New order available. Please access to... Muy rápido no podemos ir. Doctor. Ah, es que estamos ya en la estación meteorológica. ¿Y dónde vamos? ¿Aquí o aquí? Madre mía. Estos son 32 kilitos. Y esto, entrega de dispositivos médicos portátiles. Madre mía, no sé qué hacer. Oh, that's the roboticist's custom-made active skeleton, isn't it? Should be a big help on mountain trails or any lousy road, come nos to think va of it. Muy bien. Pasa que consume batería toda leche. Vamos a hacer un par. Y el resto en el transporte. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues vamos a aceptar el encargo del doctor. Lo siento mucho, pero la estación meteorológica más adelante. Vale, no sé si hacer más granadas porque esas están un poco... Pero nosotros... Lo vamos a dejar por aquí porque ya llevamos un buen rato. Llevamos 50 minutos de grabación. Y ha sido enormemente duro el episodio de hoy. Y lo peor es que tenemos que volver. No sé si podremos hacer algún apaño para volver por otro lado que sea un poquito más sencillo. Veremos a ver. Pero en cualquier caso, lo veremos el próximo día. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Acordaros, por favor, de dejar un like, que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Al igual que suscribiros al canal, darle a la campanita y las redes sociales abajo. Un besote muy fuerte. ¡Chao, chao, chao!